la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios está fundada en 1500 y está fundada especialmente para los enfermos mentales, ¿no? Entonces, por esto, nosotros los hermanos de San Juan de Dios tenemos en Bolivia el Pacheco, en Sucre, el Seguito Pacheco, el Psicopedagógico también, el Cochabamba San Juan de Dios, y aquí en La Paz, en esto dedicados todos exclusivamente a los enfermos mentales. Entonces tenemos 5 pabellones construidos, en la cual están divididos en comunidades terapéuticas. El centro se llama Centro de Rehabilitación y Salud Mental San Juan de Dios, con el fin de que hemos querido quitarle un poquito eso de psiquiátrico que a veces da a la gente un poco como miedo, como no sé, como ayuda más a marginar a la gente, ¿no? Quitamos ese nombre y las comunidades, pues debe de ser unidades o pabellones, se están haciendo como comunidades terapéuticas, en la cual cada comunidad terapéutica tiene un médico, tiene un psicólogo, tiene una enfermera, tiene un acompañante terapéutico y tiene la gente de apoyo. Todo ese grupo debe estar en cada comunidad terapéutica, porque hemos pensado también que, bien, si la gran parte de la salud mental no tiene cura, pero por lo menos sí se tiene que vivir con dignidad y calidad de vida. Es una estructura muy, muy moderna, con un criterio muy distinto de la psiquiatría, he querido hacerlo, pero claro, lógicamente, los costos son muy difíciles. Los medicamentos para nosotros es el tormento mayor que tenemos. Es un costo muy alto de medicamentos y si bien en algunos pueden ayudar, pero eso es fuerte. Algunos valen hasta 20 pesos una pastilla, 10 pesos, 11 pesos es lo normal. Y eso es lo que más se gasta. Entonces, algunos de las familias que puede, aporta lo que puede. Y si puede aportar para el medicamento, a lo mejor no puede aportar para la comida, ni para la atención, ni para nada. Otras veces al revés. E intentamos hacemos a todos los que tienen familia, les hacemos el informe social. Y según pueden, ellos aportan. Si aportan 1, 2, 3, 5, 10, lo que pueden. Pero tenemos, fuera de esos 80 que no hay nada, son todos indigentes y de casos recursos, que no hay nadie, se puede aportar un poco para el medicamento, no pueden aportar para la alimentación y el sustento. Y el alimento, tú sabes, para dar de comer a 200, porque estas personas que nos ayudan también tienen que comer, trabajan todo el día. La gente me traía azúcar, me traía una botella de aceite, me traía un saco de arroz. Y al principio me ayudaba, me siguen ayudando a algo también, pero ha bajado de manera grande, porque la gente también se nota que también tiene problemas, ¿no? También intentamos hacer un patrocinio con unas frichas para que la gente de buen corazón, que ellos podían ayudar, pues te lo llevas y te ponen 5 pesos, 10 pesos, 11, 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos a la semana y al mes, que es un chico voluntario que va y recoge también lo que nos da, y por ahí sacamos 5.000, 6.000, 7.000, por ahí estamos sacando, que eso nos ayuda un poco para el medicamento. Del punto de vista médico hay que ver que el hospital da atención a una población de muy bajos recursos económicos, personas que no tienen familia, no tienen a nadie, que son abandonados, incluso en la calle, en cualquier parte o en instituciones de bienestar, y de ahí nos las mandan. Entonces, estamos hablando de la mitad de la población de las camas, que personas que requieren todos los días alimentación, medicamentos, ropa, cuidados, atenciones, y hay veces que el paciente necesita 2, 3, 4 fármacos para estabilizarse, porque así es en psiquiatría, y esos son caros. Entonces, si nadie los aporta, entonces salen de nuestros fondos. Las necesidades son ahora, hoy, en este momento que filmamos, ya estamos teniendo
estos problemas de enterrar a una persona que se nos ha muerto o de correr con llevar a alguien a un hospital para una interconsulta, una radiografía, alguna cosa de esas, y mantener la implementación de este hospital, por ejemplo, que no tiene laboratorio, no tenemos ambulancia, no tenemos medicación, digamos, medicamentos en un stock. Aquí los enfermos llegan muchas veces conducidos por la policía, por las familias también. La mayoría de los enfermos son retardos mentales con daños orgánicos, en la cual en estos momentos tenemos 80 que no sabemos de quién son y que todo está a nuestro costo. Medicamentos, alimentos, ropa y todo, dado que los enfermos, esto se llama psiquiatría psicosocial, en la cual no los quiere nadie. Y bueno, estamos con estas realidades que nos ahogan, que nos preocupan y que a veces nos inquieta de forma que ¿qué vamos a hacer? Porque de medicamentos, solo los indigentes, los que no tienen nadie, al año son más de 250 mil pesos de medicamentos. Para esos 80, 90 que son enfermos que desgraciadamente vamos a tener que tenerlos toda la vida porque será su casa. Intentamos algunos, si tiene familia, buscar familias, hacemos un esfuerzo por si tiene alguno, no solamente, no es para que se los lleven, porque no pueden, pero sí para que no los olviden. Nos vienen muchos niños, en la cual no podemos hospitalizarlos porque son adultos y no hay lugar donde estar, y no pueden estar con los adultos, pero es una falencia que tenemos fuerte y queremos hasta fin de año, si podemos ir solucionándola, teniendo una pequeña unidad, no para dejarlos, sino para tratarlos y que se los lleve sus familias, ¿no? Pero es mucho la que viene, y lo que hacemos ahora es ayudarlos en consulta y vienen ambulatoriamente y los vamos apoyando como podemos. Si hay un caso muy grave, como sea, lo aislamos y lo tenemos, lo ingresamos y lo arreglamos y lo ayudamos. Pero realmente necesitamos esa unidad como urgencia, con el fin de poder atender la población de los niños que cada día vienen muchísimo más. Sí, es verdad que los niños, la mitad de ellos se pueden tratar ambulatoriamente y con la familia, pero hay momentos que no pueden dominarlos y en esos momentos hay que ayudarles con hospitalización de unos 8, 10 o 15 días, estabilizarlos y con los controles y con las ayudas pueden estar en sus casas. A no ser que sean muy agresivos o que haya un daño orgánico muy grande, en la cual hay un deterioro que no habla, que no domina de esfínteres, que todo eso. Entonces, eso es lo que tenemos que tener, ¿no? Es lo que tenemos que ingresar. Tenemos que ir respondiendo a necesidades emergentes. Una de las más preocupantes y que está viniendo con más fuerza es la demanda de atención en salud mental infantil y del adolescente, y especialmente en problemas vinculados a abuso de drogas y de alcohol. El consumo de drogas, especialmente en edades más vulnerables, se ha vuelto un problema cada vez mayor y especialmente, como decía, en la gente más joven. Está encontrando una forma de vivir, una vida sana, una vida limpia, una vida sin drogas, sin alcohol, cosas que me llevaron a varios problemas que al final me hicieron perder varias cosas, ¿no? Pero que las puedo recuperar y aquí me están guiando, me están enseñando, me están dirigiendo, que es posible tener un cambio si uno se propone, si uno quiere realmente cambiar, puede, ¿no? Solo hay que ponerle voluntad y ser honesto ante uno mismo y ante Dios, ¿no? Y más que todo, reconocer que tienes un problema que se llama la adicción, pero hay una opción, un lugar como este que realmente te ayuda a darte cuenta que vales la pena, que por algo estás en este mundo y más que todo a respetarte a ti mismo, a no destruirte, a no estar en las calles o estar destrozando a tus seres queridos, familia, trabajo, tantas cosas que pertenecen a la sociedad, porque esto te vuelve casi te aísla de la sociedad, pero con la ayuda de los profesionales de aquí, con la ayuda del padre, con la ayuda de todas estas personas, estoy saliendo adelante y me siento orgulloso de salir. Mi madre está feliz, mi familia está más contenta, tengo un alivio, una paz, una tranquilidad
puedo reflexionar, puedo estar conmigo mismo y decir que valgo la pena. Me siento feliz y alegre de hacer algo por mi vida, porque estoy orgulloso del cambio que estoy teniendo en este centro. Por algo se llama San Juan de Dios, ¿no? Agradezco a Dios de estar sacándome de las drogas, ¿no? Y de estar bien. Se trabaja mucho, se inserta mucha gente fuera, pero los resultados a veces salen muy bien, con mucha ilusión, para trabajar, con un cambio, dándose cuenta de su realidad y cómo se han puesto y qué bien están. Y bueno, y se consigue bastante, pero realmente también hay muchas caídas que tienen que volver otra vez a ingresar. La necesidad, cuando se habla con el gobierno, la necesidad, todo es una necesidad grande, todos lo encuentran como una necesidad, todo es lindo, todo es bonito, pero al final y al cabo nos dejan aislados, en la discapacidad los quitan a los infomentales. Entonces hasta ahora, en mi momento, a nosotros nos dan ni la beca de alimentación, que son 5 pesos para todo el día por persona, si la dan. Ítems son muy pocos, 30 lo que tenemos, y necesitamos 100. Lo que más hemos tenido como problema para el desempeño es la falta de personal que pueda ser remunerado por el Estado. Para poner, por ejemplo, solamente en auxiliares de enfermería, para el espacio construido es de 50 enfermeras que puedan estar haciendo los respectivos turnos. Y son auxiliares de enfermería, es decir, la categoría salarial más baja. De ese grupo de profesionales, solamente tenemos 6 dadas por el Estado. El resto está siendo subvencionado por lo que se puede hacer en el hospital, que no alcanza ni siquiera para poder brindar una contratación con la Seguridad Social como debería ser. Entonces, ya con eso se da cuenta la proporción, solamente en un área de profesionales. En el área de rehabilitación, en el área de psiquiatría propiamente dicho, somos 6 psiquiatras, uno de ellos a medio tiempo, y para atender consulta externa, a la demanda durante todo el día, la guardia, el fin de semana, cada una de las unidades, se requeriría al menos el doble de especialistas. Por lo tanto, podríamos decir que tenemos un déficit mayor al 50% en cuanto a profesionales. Son 5 pabellones con 5 médicos y cada pabellón con alrededor de 30 pacientes. Y entonces, además de eso, nos dividimos el tiempo para atender la consulta externa. Hasta hoy ya tenemos más de 2.700 historias clínicas y cada año se calcula más de 3.000 atenciones. Entonces se requiere más personal profesional, médicos, psicólogos, trabajo social, hay solamente 2 para todo esto, y además para la consulta externa, que es mucho trabajo, ¿no? Bastante trabajo que tenemos. Bueno, con el poco personal que se tiene, más que todo en enfermería, entonces, pero se trata de cubrir, ¿no?, todas sus necesidades, desde la administración de medicamentos, la atención básica, que es el aseo personal, la alimentación, ¿no?, y también que el paciente tome conciencia de que está enfermo. Entonces también se va trabajando en eso, y que tome conciencia de que tiene que tomar sus medicamentos. Entonces en eso se va trabajando más que todo enfermería, y también en contener al paciente. Entran pacientes agresivos, deprimidos, enfermería trabaja en todo eso. Es el que está las 24 horas con el paciente en los diferentes turnos. El muro para nosotros es algo urgente, y tenemos que hacer lo que sea para poder taparlo, porque es por seguridad de la patología, porque si no tenemos seguridad, ¿dónde podemos, no? Entonces, encima de todos los problemas, nos llega este, que es muy duro para nosotros también. Es un monto de 384.000 bolivianos, cerrarlo, en la cual hoy lo estamos cerrando
porque la ingeniera lo está haciendo la mujer con su cuenta y se lo vamos pagando conforme nosotros vamos recuperando y haciendo. Pero claro, ¿hasta cuándo va a hacer esto? Porque hasta ahora le debemos más de la mitad todavía. Y en este momento, pues, es lo que nos preocupa muchísimo. La caída del muro tiene que ver con el deslizamiento justo de todo un barrio al frente del hospital y que de un día para otro la puerta del hospital estaba llena de refugiados. Entonces, de fines de febrero hasta marzo, abril, mayo, ha sido bastante difícil, caótico. Se restringieron las consultas por un mes, se restringieron ingresos, más bien tuvimos que sacar pacientes porque un muro que se cayó por la acción del río, que se movió 20 metros hacia el muro, contra el muro directamente, lo fue erosionando, hizo un hueco enorme, se cayó el muro y empezó a avanzar el hueco hacia el pabellón, entonces tuvimos que desocuparlo. Esta enfermedad es una enfermedad como otra cualquiera, en la cual ellos no tienen culpa, en la cual ellos necesitan, son muy desprotegidos. Como te he dicho al principio, son los marginados de la sociedad, aún de las propias familias. Entonces, ¿quién va a ser los ojos, la boca, las manos y los pies de estos enfermos? Esos somos nosotros, los llamados a Juan de Dios. Que tenemos que ser la voz de ellos, protestar por ellos, pedir por ellos y manifestar lo que ellos sienten en sus corazones también, lo que ellos ni eso pueden hacer. Entonces, yo le diría a los empresarios, a la gente de buen corazón y al mismo gobierno que nos ayude, porque nosotros es un centro de bien social, sin fines de lucro, y hemos venido a dar la vida, y estamos dando la vida. Y damos la vida con alegría, porque estamos dando la vida a los pobres de los pobres. No hay más pobres que el enfermo mental, que por no tener, no tiene ni razón. Se le puede hacer lo que se quiera, porque ellos no saben defenderse. El dolor de los demás, tenemos que sentirlo como nosotros, como decía Jesús. Si nosotros no sentimos el dolor de los demás, la necesidad del otro en nuestro corazón, no podemos decir que amamos a Dios. Ama a Dios quien ama al hermano. Y hay que amar amando y trabajando. Y hay que hacerlo con una entrega total y absoluta. No me dejen solo. Yo quiero llevar la cruz, pero no me dejen solo porque me aplasta. Quiero compartir la cruz con todas las familias que tengan este dolor y este problema de la enfermedad mental. Pero que piensen que también estoy para ayudarles, pero que ellos también tienen que ayudarme. Cuando llega un enfermo a la puerta, ya no tengo cama porque está todo ocupado, pero vienen con una necesidad atadito que lo traen de las comunidades. ¿Qué hago? No lo puedo dejar fuera. Tengo que acogerlo, bañarlo, cortarle el pelo, limpiarlo, darle de comer, atenderlo. ¿Y de dónde sale todo, Señor? Tú lo mandas. Hay una frase que tenemos, ¿quién nos dará aquello que nos falta? Yo siempre digo que aquello que nos falta nos lo dará ustedes. Aquellos que tengan ropa, calzado, alimentos, medicamentos, que a veces también traen. Todas esas cosas son muy necesarias para nosotros. Los esperamos de corazón y esperemos que ustedes también, el Señor les llame, les abra el corazón, porque no hay nada mejor y nada más feliz. Y uno se siente contento, tranquilo, cuando ayuda al otro. Y cuando ayuda al otro que lo necesita. En el dar está la felicidad.